Bienvenidos a todos. Comenzamos este webinar que se titula El iceberg de la economía digital y al que estáis asistiendo personas tanto de España como de Latinoamérica. En este webinar vamos a hablar de cuestiones que afectan a la economía que entendemos todos. Aquella economía que tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver cómo mantenemos nuestro trabajo, tiene que ver cómo buscamos trabajo, los que no han empezado todavía a trabajar o lo han perdido, y también tiene mucho que ver con los jóvenes que se están preguntando qué formación, qué titulaciones, qué competencias le van a permitir trabajar en el futuro. Vamos a intentar descubrir nuevas oportunidades que nos ayuden a planificar nuestro futuro. Muchas de estas oportunidades pasan, a mi entender, por la economía digital. Y pasan por la economía digital porque en la historia tenemos suficientes evidencias de que los grandes pasos en creación de empleo, en crecimiento económico, etcétera, tienen que ver con el desarrollo de las tecnologías. Por lo tanto, aquí hablamos de economía digital y hablamos dentro de un marco que es el marco de un máster en dirección de empresas digitales. Un máster que comienza el próximo 31 de octubre y un máster que va a tocar muchas de las materias que vamos a ir ya contando de manera resumida por anticipado en diversos webinars que vamos a ir haciendo todos los jueves. El título del webinar, como les decía, es el iceberg de la economía digital. ¿Por qué? Porque yo mantengo la tesis de que lo más importante de la economía digital todavía no ha salido a flote. Lo más importante de la economía digital todavía estamos por descubrirlo. Hasta el momento solo hay una pequeña parte de esa economía que está a flote, que son las redes sociales, que es el marketing digital, que son los contenidos digitales, y por contenidos digitales entendemos todo aquello que tiene que ver con la prensa, la radio, la televisión, la música, etcétera, ¿verdad? Todas aquellas cosas que tienen un gran contenido informacional y que hemos pasado a formatos digitales. Como bien saben ustedes todos, los contenidos digitales tienen una dificultad en términos económicos importante, y es que muchas de estas cosas se han acostumbrado, nos hemos acostumbrado todos a utilizarlas, a acceder a ellas sin coste a través de Internet, y otras muchas que, aunque no están en oferta gratuita, aunque no están con modelos de negocio gratuitos pagados por la publicidad, estos contenidos digitales los podemos descargar, piratear, etc. Con lo cual, lo que estamos es creando un problema a todas las empresas, a toda la industria de los contenidos digitales, que es una industria importante en todos los países. Bien, otra de las funciones de lo que hoy conocemos por Internet es el tema del comercio electrónico. Todas aquellas aplicaciones que nos permiten ir y comprar y adquirir determinadas cuestiones, desde viajes, ya ropa, cosméticos, etc. Cualquier cosa está a disposición en la red y la podemos adquirir a través de la red. Bien, esto es lo que el gran público, la mayoría de las personas, pues conocen hoy sobre Internet. Y esto es así no por casualidad. Vais a permitirme que me pare un poco en los inicios de Internet. Internet realmente, cuando nació, era una red que venía del Servicio de Defensa de Estados Unidos y que sus primeras aplicaciones, cuando se empezó a hacer pública, fueron aplicaciones para la universidad, aplicaciones para la ciencia, etc. Realmente hoy la red sigue permitiendo, es un sitio donde se puede hacer la compra con mucha facilidad, es un sitio, una red de comunicación, ¿verdad? Pero realmente la utilidad en términos de ciencia, de progreso, de creación de empleo, como veremos en los diversos países, no tiene una gran repercusión. Es una afirmación que sé que es un poco rotunda, pero personalmente lo veo así. ¿Qué está pasando, por lo tanto? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues hemos llegado a esta situación de manera premeditada. De manera premeditada porque el gobierno de Estados Unidos, que gobierna Internet o tiene una gran influencia sobre el gobierno de Internet en los años 90 y algo,
decidió con las grandes compañías de publicidad, pues hacer una red dedicada a la comunicación y hacer una red fundamentalmente que sirviese para comercializar los productos de Estados Unidos, un país que exporta aproximadamente el 80% de lo que produce. Bien, pues la situación que tenemos a raíz de esto es que Internet y los grandes monopolios creados en la publicidad o en el comercio electrónico, desde Google, Amazon, redes sociales, etc., están creando problemas en diversos países. Problemas que vamos a enunciar algunos. Hay, y ha saltado en los medios de comunicación en España, un descontento importante con los líderes empresariales de la publicidad como Google, Facebook, etc. Y ha saltado este descontento por parte de las empresas que se ven perjudicadas por las actividades que realizan, unas en régimen de monopolio de la publicidad online, otras que tienen que ver con la utilización de softwares de código cerrado que limitan la innovación, y también hay un rechazo ciudadano que empieza a ser evidente porque cada vez que tenemos noticias de las declaraciones de renta de estos señores, vemos que no solo no vienen a crear empleo en nuestros países, LinkedIn o Twitter están declarando en España 6 empleos al año. Están declarando ingresos de 300.000 euros y, por lo tanto, terminan no pagando, no contribuyendo a los costes de mantener las infraestructuras tecnológicas, etcétera, que ellos mismos utilizan, no contribuyendo realmente al desarrollo del país. Y esto es una política que está basada en la erosión fiscal, es decir, la colocación del beneficio antes de hacer las declaraciones de impuestos para no pagar impuestos. Bien, pues a mí me gustaría comentar que hay la posibilidad de otro Internet. Otro Internet que, si volvemos al iceberg de la economía digital, podemos ver. Un Internet que está relacionado con la aparición de esto que hemos venido llamando las tecnologías emergentes. Tecnologías emergentes que fundamentalmente son cloud computing, big data, Internet de todas las cosas y smart cities. A esto añado una más que es poco conocida, que sería Industria 4.0 o Smart Factory, ¿verdad? Y todas estas tecnologías son las que permitirían que esas cosas que no están a la vista, las que están por debajo de la parte baja del iceberg, puedan emerger y hacer que la economía digital se generalice. Es decir, esas cosas que pueden ayudar, esas tecnologías que pueden ayudar a transformar las empresas que son tradicionales, empresas tradicionales del sector servicio, pero también empresas tradicionales puramente industriales. Ahí es donde tenemos la oportunidad, el resto de países que no estamos dominando este Internet anterior, este Internet de la información. Voy a daros un dato. Estados Unidos ingresa el 40% de los ingresos que produce a nivel mundial Internet y se queda con el 30% de los beneficios. No está nada mal porque en pocos sectores se dan situaciones como estas que estamos comentando. Lo que estamos asistiendo, por lo tanto, es a la aparición realmente de la economía digital. Una economía digital que tiene algunas características importantes. La primera es que no va a ser la dominante Internet de la información, sino Internet de todas las cosas. Internet de la información va a seguir estando ahí, ¿verdad? Soportando las redes, la comunicación, etcétera, que son de mucho interés para la mayoría de la población, pero van a aparecer nuevas aplicaciones que van a permitir hacer otros usos más empresariales de Internet. Segundo, Internet de todas las cosas o Industria 4.0, etcétera, van a permitir que incorporemos a los productos físicos elementos de servicios, elementos digitales, por lo tanto, vayamos a ese fenómeno que se llama la hibridación de los productos físicos con los servicios digitales. Por lo tanto,
vamos a tener nuevos productos que nos permiten ir al mercado, nuevos servicios que nos permiten ir al mercado, pero con una gran ventaja, y es que estos no pueden ser reproducibles. No pueden ser reproducibles, por lo tanto, está seguro que aquello que trabajamos, aquello que producimos, podemos facturarlo, podemos cobrarlo. También va a significar cambios fundamentales en cuanto a la organización de las empresas, pero también a los perfiles profesionales. Y no estoy hablando ya de los perfiles de marketing, de los perfiles de community manager, etc. Estoy hablando del impacto en las competencias de la gente que trabaja en los servicios, de la gente que trabaja en las industrias. Estoy hablando, por lo tanto, del impacto en las competencias de ingenieros, de arquitectos que puedan estar trabajando en Smart Cities, de médicos que vayan a trabajar en un servicio, también una Smart City que esté trabajando y atendiendo enfermos, personas mayores, etcétera, a distancia, conectadas a través de Internet de las Cosas. Estamos hablando de un impacto en todas aquellas profesiones que tienen un componente, que es el componente técnico, tecnológico o científico. Por lo tanto, ya estamos dando una pista importante para aquellas personas que tienen titulaciones de este tipo. Y el impacto o la información o lo que intento dejar evidente es que hay un gran futuro, hay grandes oportunidades para aquellas personas que tengan estas titulaciones y que se embarquen en formarse, en adquirir competencias para la economía digital. Decía, un nuevo Internet es posible, las tecnologías emergentes están ahí, hay una nueva fase de transformación digital de los servicios, pero también de las industrias tradicionales. Esta fase permite productos híbridos entre productos físicos y virtuales, que va a ser transversal a todos los sectores, y el impacto de esta transformación digital va a ser mucho mayor de la que hemos conocido hasta ahora con Internet de la información. Va a ser un impacto que va a tener una repercusión mucho más importante y más generalizada en el Producto Interior Bruto, en el crecimiento económico, etc. Pero permitirme dar un ejemplo para entender un poco de qué hablamos, un ejemplo muy sencillo que puede entender, creo, que cualquier persona, aunque no tenga una relación ni con la economía digital ni estrictamente con el mundo industrial, etc. Pensemos en un fabricante de sillas. Un fabricante de sillas, de las que usamos en la oficina, las que seguramente estáis usando ahora para estar escuchando este webinar, etc. Este fabricante de sillas es un señor con una industria, ¿verdad?, dedicada a esto, a la fabricación de sillas, posiblemente otros muebles, etc. Pero pensemos que a esta empresa se incorpora una persona con un perfil de CDO, de responsable de desarrollo digital de la empresa, ¿verdad? Y este señor hace una propuesta. La propuesta es la siguiente: ¿por qué no ponemos en las sillas pequeños sensores que permitan detectar cuando una persona está correctamente sentada o cuando no está correctamente sentada? Cuando les digo un pequeño sensor, estoy hablando de algo poco más allá de la punta de un bolígrafo o cosas, un tamaño de este tipo, ¿verdad? Estos pequeños sensores que irían dentro del tapizado, pues utilizando Internet de todas cosas, podrían conectarse todos ellos a cualquier dispositivo digital que utilicen las personas que utilizan las sillas. Puede ser un móvil, puede ser el ordenador personal, cualquier dispositivo puede darle información, por ejemplo, de lleva usted demasiado tiempo en una postura incorrecta. Por lo tanto, si usted no coloca de otra manera la espalda, terminará doliéndole el cuello, etcétera, etcétera, ¿verdad? Puede empezar a dar información de este tipo. Fijaos, este señor que es CDO dice, bueno, vamos a mejorar este servicio todavía. Vamos a amplificar este servicio siendo capaces de definir las posturas más acordes a las personas en función de su peso, su tamaño corporal, su altura, etcétera. Pero para esto necesitamos tener muchos datos, adquirir, mejorar, conocer más de cómo se sientan las personas, de qué costumbres tienen, cuánto tiempo permanecen en una postura, otra, etcétera. Bien, estaríamos hablando de Big Data. Estamos incorporando Big Data a
una silla que hemos vendido. Por lo tanto, estamos incorporando otra tecnología más. Bien, con esto conseguimos en poco tiempo, en la medida que vamos teniendo sillas vendidas y datos, establecer parámetros de las personas dependiendo de su tamaño, etcétera, la altura que tiene que poner la silla, cómo deben colocar los pies, etcétera. Podemos ya empezar a venderle más cosas, es decir, a usted le vendría bien también tener un reposapiés, etcétera, que nosotros fabricamos y también le dice cómo, cuánto tiempo tiene que tenerlos, los pies en alto, etcétera, etcétera. Vale, pues hemos utilizado una tecnología más. Pensemos qué está pasando con esta empresa. Evidentemente, esta empresa está juntando dos elementos. Un elemento físico, que son sillas, con un elemento de información, con un elemento digital, que son ya consejos de salud. Es decir, estamos convirtiendo esta empresa en una empresa del campo de la salud, no de la fabricación metalmecánica, que es donde encuadraríamos al fabricante de sillas, ¿verdad? Es una empresa de salud que, bueno, puede estar limitada a salud lumbar, podemos ir ampliándola a otras cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando también con las competencias de la gente? ¿Los mismos directivos pueden seguir trabajando en esta empresa? ¿Los mismos sin formarse, sin entender qué está pasando, sin entender qué plataformas digitales, qué tecnologías tienen que utilizar? Les será difícil, será difícil. Tendrán que adecuar sus competencias. Y fijaos, he nombrado a propósito, en primer lugar, a los directivos. Porque casi siempre que hablamos de competencias, hablamos del personal, del resto. Curiosamente, hablamos del resto. Después resulta que le pagamos mucho más a los directivos, ¿verdad? Pero le pagamos mucho más a los directivos porque tenemos la convicción de que lo que pasa en una empresa, el éxito, el fracaso, el desarrollo, el crecimiento, etcétera, está muy ligado a las decisiones de los directivos, ¿sí o no? ¿Verdad? Creo que es una convicción que tenemos todo el mundo y, además, quien fija las retribuciones a empresas tiene estas mismas convicciones. Bien, se estima que entre el 50 y el 60% es en función de las decisiones que toman los directivos. Por lo tanto, los directivos, si hay un cambio de estas magnitudes que hablábamos antes, ¿verdad?, con este ejemplo de la silla, tendrán también que cambiar sus competencias. Evidentemente, también tendrán que cambiarlas los trabajadores porque necesitaremos ya gente que sepa electrónica, que sepa, tenga formación sobre cómo poner estos sensores, cómo conectarlos, etcétera, etcétera. Informáticos, estamos cambiando en profundidad las competencias de las empresas, ¿no? Estamos cambiando también su marketing, su forma de comercializar. Necesitamos cambiar por completo toda la empresa, ¿verdad? Este es un ejemplo sencillo, pero que creo que nos ilustra un poco de lo que podemos hacer con muchas de las cosas que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Otro ejemplo que se pone son las neveras de nuestros pisos, etcétera, para decir, que nos avisen de si tenemos suficientemente comida, un tipo de otro, pero hay muchos elementos que se están haciendo a nivel práctico, a nivel de la industria, que son importantes. Las tecnologías están ahí, Internet de todas las cosas, que es la nueva apuesta tecnológica, nos va a ayudar mucho en esto, ¿verdad? Bien, ¿en qué situación estamos en relación con la economía digital los países a los que nos estamos dirigiendo hoy? Bien, nos estamos dirigiendo a público español, es decir, en un marco que es el marco de la Unión Europea, porque compartimos ya una economía en gran medida, etcétera, y nos estamos dirigiendo al público de Latinoamérica. Yo creo que tenemos dos problemas fundamentales relacionados con la economía digital. Uno de ellos es que tenemos un retraso evidente en relación con el control, el dominio, el poder de Estados Unidos en esta economía de la información, que, como decía antes, se lleva gran parte de los beneficios. Pero tenemos otro problema en otra parte del mundo, y es que la producción industrial, en gran medida, la hemos ido cediendo o se ha ido quedando con ella un país que todos conocemos, China. China es el primer productor industrial desde el año 2010 que ha adelantado a Estados Unidos. Por lo tanto, esto está repercutiendo negativamente en las posibilidades de crecer de la industria en Latinoamérica y en las posibilidades de mantener la industria en Europa, industria que está descendiendo también poco a poco, pero que tiene esa tendencia, una tendencia descendente, una tendencia
va a más año tras año. Decíamos que, sin embargo, que las tecnologías emergentes nos ofrecen una oportunidad. Y sigo insistiendo que nos la ofrecen, ¿verdad? Las habíamos enunciado, ¿no? Pero ahora voy a distinguir un poco en esas cinco tecnologías que he mencionado. Hay algunas más, pero son las más importantes, las que más impacto van a tener a corto plazo. Decía computación en la nube y Big Data, ¿verdad? Creo que tanto Europa como Latinoamérica en estos temas seguimos teniendo poco que hacer. Es decir, podremos generar empleo, podremos trabajar en ello, etcétera, pero realmente tenemos que ser conscientes de que en estas tecnologías, las granjas de servidores que tiene Google, las granjas de servidores que tiene Amazon, etcétera, todos estos servicios que se pueden gestionar de manera centralizada, es decir, no hace falta estar en el territorio para gestionar estos servicios porque están los datos en la nube, etcétera, podemos trabajar, hacer análisis de datos, etcétera, desde cualquier parte del mundo, pero más si tenemos los datos ya en nuestros servidores. Bien, entonces, ¿cuál puede ser la estrategia que debemos adoptar España, que debemos adoptar en los países latinoamericanos, etcétera, en relación con estas tecnologías emergentes? A mi entender, otra vez, creo que nuestras oportunidades están en Internet de las cosas, están en las ciudades inteligentes, están en la industria 4.0 o en la Smart Factory. ¿Por qué? Pues por razones que creo que también son evidentes y las pensamos un poco. Primero, ciudades inteligentes, Internet de las cosas, industria 4.0. Esto no se puede gestionar de manera centralizada. Es decir, no se puede desde Silicon Valley tomar la decisión o prestar un servicio en una ciudad de control y gestión de el tráfico, control y gestión de la movilidad, control y gestión de el alumbrado o prestar servicios de sanidad integrados en todas estas plataformas digitales. Para esto hay que estar en los países, para esto hay que tener presencia física y, por lo tanto, creo que es una cuestión simplemente de generar ingresos en los países, de generar empleo, de generar posibilidades de desarrollo en cada uno de estos países, en nuestros países. Por lo tanto, creo que es una apuesta prioritaria que debemos hacer, el apostar por estas tecnologías emergentes. Fijaos algunas oportunidades que se prevén que puede desarrollar un concepto de Smart Cities, es decir, una ciudad de 1 millón de habitantes que intente, se ponga a trabajar en Smart Cities. Por ejemplo, una ciudad de este tamaño posiblemente necesite 600.000 sensores en diversas cosas, simplemente para gestionar servicios públicos. La infraestructura de vehículos eléctricos ofrece otro importante trabajo, no solo para fabricantes de los vehículos eléctricos, que evidentemente, sino que se calcula que una ciudad de estas pueda tener 40 o 45.000 vehículos eléctricos en el futuro. Hay que poner dónde pueden repostar, dónde pueden cargar, etcétera, crear toda una infraestructura para permitir que estos vehículos anden por nuestras ciudades y, por lo tanto, nuestras ciudades tengan un mejor medio ambiente. Monitorizar pacientes también nos va a dar muchas oportunidades, especialmente en Europa, en la vieja Europa, donde en una ciudad de 1 millón de habitantes puede que lleguemos a tener entre 70 y 100.000 personas que necesiten una atención en sus domicilios por medio de estas tecnologías. Bien, tiendas inteligentes donde podamos pagar con monederos electrónicos, sucursales bancarias inteligentes, etc. Esta es alguna de las oportunidades que nos ofrecen las Smart Cities. Bien. Industria 4.0. Nosotros tenemos la visión equivocada en general de que, porque es una visión mecanicista, es una visión que no corresponde además con la realidad, de que un país progresa más en la medida de que va abandonando la agricultura, se va pasando a la industria y después a los servicios, ¿verdad? Parece que llegar a los servicios, y eso que hemos llamado servicios avanzados a las empresas, es la mejor situación de un país desarrollado. También mantengo un punto de vista sobre esto, de que es que comparto y que evidentemente viene inspirado por informes, etcétera. Esto es rotundamente equivocado.
es rotundamente equivocado por algo que veremos. Pero empecemos primero por entender la importancia de la industria. Fíjense ustedes, parece que la industria ha bajado de importancia, tiene menos peso, etc. Pero esto es en algunos países, porque la industria para nada ha bajado de importancia en cuanto a producción. Los datos de 2012 del Banco Mundial nos dicen que el PIB mundial se ha multiplicado en 12 años, los años que van desde el año 2000 al 2012 se ha multiplicado por 2, todo el PIB. Pero es que con el PIB industrial ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, en los 12 últimos años hemos producido productos industriales el doble de los que producíamos en el 2000. Por lo tanto, para nada ha bajado el peso de la industria. La industria sigue teniendo un impacto importante, lo que pasa es que en algunos países se impide que se desarrolle porque otros tienen el monopolio del desarrollo industrial y en otros casos, otros como Europa, ya como decía antes, pues vamos perdiendo peso. Bien, pero también porque sigo insistiendo en el tema de la industria, porque fijaos, la industria es un catalizador de la innovación, tanto para la industria como para las cosas que hay en su alrededor, los servicios avanzados a las empresas, los servicios de valor añadido, etc. La industria es un catalizador de la innovación porque la industria ha sido de las que ha invertido más en TIC en los últimos años. La industria ha invertido en algunos años entre el 15 y el 18% de lo que se invierte en TIC, es decir, si en un país retiramos la industria, la innovación, la inversión en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación, bajaría. La industria también es la que crea infraestructuras de logística. La industria ayuda a que funcione la educación. La industria es la que hace necesario que tengamos universidades relacionadas con la ciencia y con la tecnología, ¿verdad? La capacidad de fabricar, eso que llamamos capacidad de fabricar, de crear cosas, etc., desarrolla un montón de competencias a su alrededor que hacen que los países sean más prósperos. La capacidad industrial, a la vez, se ha demostrado recientemente por estudios de diversas universidades que es el mejor predictor del éxito económico de una sociedad. Es decir, no es el PIB, no son otros predictores, sino el porcentaje, el reequilibrio entre la producción industrial y la producción de servicios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que defender la industria, hacerla desarrollarse, etc., es algo elemental para que podamos tener un país próspero. Para entender esto, seguramente que todos los que me están escuchando desde España lo entenderán fácilmente si les digo, quitemos de España la industria del automóvil, cerremos la industria farmacéutica y la industria metalmecánica, ¿verdad? Nos queda un espléndido futuro para vivir a todos del turismo, ¿verdad? Evidentemente, sin estas industrias desaparecerían todos los que nos dedicamos a prestar servicios a la industria, a las empresas, desaparecerían gran parte de las universidades técnicas, porque ¿para qué querríamos universidades técnicas, etcétera, la innovación? Realmente estaríamos construyendo creando las bases para otro país. Bien. Por lo tanto, creo que el concepto asociado a la economía digital, que es el concepto de industria 4.0, es un concepto fundamental a tener en cuenta en los próximos años. ¿De dónde viene este concepto y qué significa? Bien, el concepto lo han puesto en vigor, lo han desarrollado, nada menos que el gobierno alemán, que si en otras cosas como las políticas económicas en general no estamos seguramente muchos muy de acuerdo con ellos, sí que todo el mundo entendemos que Alemania es un motor fundamental industrial para Europa, ¿verdad? Que es el segundo o tercer país industrial del mundo, el tercero en estos momentos, perdón, y que, por lo tanto, si es una apuesta del gobierno alemán, es una apuesta de empresas como Siemens y otras grandes empresas a nivel industrial, empresas globales a nivel industrial, es que este concepto debe tener algún interés. Bien, ¿qué significa este concepto? En principio, 4.0 se refiere a que están anunciando una cuarta revolución industrial. Hemos tenido 3 revoluciones industriales, esta sería
la cuarta revolución industrial, donde lo que estaríamos creando es la capacidad de añadir sensores a las máquinas, conectar las máquinas con las personas, mejorar la fabricación industrial, hacer posible que veamos cómo el control de las industrias se hace desde un smartphone o desde una tablet, etc. Cómo este control se refiere tanto a mejorar la I+D, a relacionar la I+D directamente con la producción, a mejorar la fabricación industrial, a hacer control del mantenimiento, que las máquinas nos avisen cuando necesitan mantenimiento o se automantengan ellas mismas, el control de calidad, la logística, la distribución, etc. Es un concepto que viene a revolucionar la industria. Es un concepto que persigue también que en los países desarrollados que tenemos salarios más altos no tengamos que plantearnos que la única manera de seguir manteniendo nuestras industrias es reduciendo los salarios y reduciendo las condiciones sociales de la gente. Por lo tanto, insisto, creo que es estratégicamente algunas de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta los españoles, los europeos y también, como no, los países latinoamericanos. Y digo los países latinoamericanos porque Industria 4.0 también supone cosas muy importantes, que lamentablemente no tengo tiempo para explicar con más amplitud, pero por ejemplo, permite que lo que hasta ahora era fundamental en las grandes industrias, automóvil, los electrodomésticos, etc., que eran las economías de escala, es decir, montar una fábrica inmensa en la que se pudiera fabricar al día miles y miles de unidades para que esto fuera rentable, pues estas tecnologías, Internet de las cosas, etc., van a permitir fabricar productos mucho más personalizados, van a permitir fabricar series mucho más pequeñas, van a permitir que, por lo tanto, necesitemos instalaciones mucho más pequeñas, etcétera, lo cual va a permitir que se puedan distribuir más por el territorio, es decir, que se acerque la producción, que se acerque la industria allá donde consumimos, ¿verdad? Porque ahora estamos asistiendo a cosas que no las vemos porque se produce un poco lejos de nosotros, ¿no? Pero seguramente muchos tenemos muchos grandes barcos transportadores de contenedores que se están cruzando en los océanos con mercancías en las que poco más se diferencia a veces que la marca, ¿verdad? Yendo a América, viniendo a Europa, a América del Sur, etc. Y esto tiene unos costes logísticos, tiene unos costes de impactos ambientales, tiene unos costes de mover las personas allí donde se fabrican las cosas, importantísimas, costes que seguramente no podremos mantener durante mucho tiempo. Bien, voy terminando ya porque me he alargado un poco más incluso de lo previsto. Lo que hemos descubierto es que hay una metodología que permite entender cómo la tecnología va impactando las competencias, cómo las competencias de las personas van impactando en la organización del trabajo y a la vez en las competencias otra vez, cómo esto se traslada al mercado y cómo el mercado vuelve a requerir más cosas, más innovaciones, etc., ¿no? ¿Verdad? Y a través de esto hemos podido hacer un listado de competencias, de aquellas competencias que necesitan los directivos, que necesitan los profesionales cualificados, etc., para trabajar en la economía digital. Y de esto, fundamentalmente, de estas tecnologías que he estado hablando, de estas competencias que se necesitan, es en lo que trabajamos en ese máster que les decía al principio, el máster de Dirección de Empresas Digitales, en el que está abierta la matriculación. Y precisamente, otra cosa que hemos descubierto es que, a raíz de ese error de pensar que detrás de las industrias en los países avanzados vienen solo los servicios, hay otro error también importante en relación con las competencias. No es difícil encontrar personas que nos digan, ya hemos descubierto que las competencias técnicas, bueno, son importantes, pero estas siempre se pueden adquirir. Lo que realmente importa son las competencias emocionales, son las habilidades directivas, etcétera, estas competencias que tienen que ver con el liderazgo, la comunicación, etcétera, etcétera. Bien, voy a permitirme contradecir esto en este momento totalmente. Vuelve a ser muy importante que las personas adquieran competencias duras,
competencias que tienen que ver con la gestión, con la organización del trabajo, con la producción, con los procesos productivos, con la logística, etc. Competencias que son necesarias para entender esta economía digital, competencias que son necesarias de desarrollar nuevos modelos de negocio, competencias que son necesarias para avanzar a esa economía digital. Esa economía digital que tiene que ser una oportunidad para todos nosotros, que lo es en realidad, pero que también es una amenaza para aquellos que se queden inmóviles, para aquellos que crean que a ellos no les afecta los grandes cambios que estamos viviendo, también para ellos es una amenaza. Pero nosotros nos apuntamos al lado positivo y procuramos y vamos a trabajar porque, en la medida posible, todas las empresas que necesiten un directivo, un técnico, un personal, una persona cualificada con competencias de la economía digital, puedan tenerlas a través del máster que impartimos desde el LID con título de la Escuela de Negocios de la Salle de Madrid. Muchas gracias por su atención. A continuación vamos a parar unos 5 minutos. Estoy a vuestra disposición para que, a través de la plataforma, metáis las preguntas que queráis que conteste y por eso pues, os dejamos 5 minutos para pensarlas y enviárnoslas. Gracias por vuestra atención. Bueno, volvemos a estar aquí para contestar vuestras preguntas. Hay una pregunta muy interesante que hace Carlos Salas. Él nos pregunta si hay... Bueno, afirma primero que los másteres digitales están muy de moda y segundo, pregunta si hay personal cualificado para impartir estos másteres. Es verdad, los másteres digitales están de moda, lo cual pues a nuestro máster le plantea un pequeño problema. Y es que lo denominamos como lo denominemos, en cuanto ponemos el término digital, todo el mundo está pensando en el máster, ¿verdad?, que habla de marketing digital. Que habla de marketing digital, es decir, cómo posicionamos una empresa en Google, cómo la posicionamos en las redes sociales, cómo generamos marca, cómo hacemos que esta empresa tenga notoriedad, cómo controlamos posibles críticas, vamos, tanto las redes sociales o cómo cuidamos el marketing digital una vez que el marketing está abandonando los medios físicos, ¿verdad?, la prensa física, etcétera, todo esto, ¿verdad? Bueno, pues nuestro máster, permitirme que lo diga con mucha claridad, no tiene nada que ver con esto. Solo hay una asignatura que habla de marketing y porque creíamos que de 6 asignaturas deberíamos, ya que es un máster de directivos, hablar de marketing también, ¿verdad? Pero no es un máster como los que veis anunciados habitualmente en los medios de comunicación, a través de las redes o por cualquier otro medio. Nuestro máster es un máster centrado en las cuestiones que he estado explicando, ¿verdad? Internet de las cosas, Smart Cities, Industria 4.0, etc. Es un máster que pretende entender estas grandes transformaciones que se van a dar en las empresas, fundamentalmente en las empresas que ya están funcionando. Tampoco es un máster dirigido especialmente para pequeños emprendedores, aunque seguro que les viene bien. Pero el objetivo fundamental es para aquellas personas que trabajan en industrias, aquellas personas que trabajan en servicios, que se van a transformar, ¿verdad? Que se tienen que transformar necesariamente porque si no van a quedar fuera de la competencia. Por lo tanto, en nuestra web, si no tenéis otro acceso al catálogo del máster, os diría que os lo veáis, os lo miréis con un poco de calma para no, que no pase este efecto de que lo que tenemos ya interiorizado nos distorsiona la comunicación, ¿verdad? Y que tengamos en el fondo que este máster que estamos ofreciendo no es una moda, es un máster totalmente diferente, es un máster que nosotros no conocemos ninguno que tenga un perfil que se les acerque, ¿vale? Tampoco es un máster para tecnólogos, porque es el otro error que podemos generar cuando comunicamos. Es que penséis que se trata de saber todo lo que viene que ver con todas estas tecnologías en detalle, etc. No, este no es el perfil de este máster. No es el perfil de un CEO.
El CIO es aquella persona que se encarga, que es el director de IT, de tecnologías, en la empresa, que se encarga de que funcionen las tecnologías, de mantener el hard, las redes, etcétera, funcionando para que la empresa funcione. O sea, este es un perfil que, en todo caso, puede asistir a este máster para entender más sobre la economía digital, para entender cómo la economía digital es un entorno en el que él debe aportar un valor con las plataformas tecnológicas, la gestión, etcétera. Gestión que tiene que cambiar mucho. Por lo tanto, es un máster donde se pueda sentir a gusto un economista, una persona de ciencias, donde se pueda también sentir a gusto una persona que haya estudiado marketing, etcétera. Pero si quiere tener una visión amplia del mundo de la empresa. Esto no es tan sencillo, porque las experiencias que han hecho muchas empresas que están trabajando en su transformación digital, resulta que los CEOs, los responsables de marketing, etc., o amplían mucho su visión o no son capaces de ascender y a tomar posición de esos nuevos puestos que es el CDO, el responsable de desarrollo digital de la empresa. Esa persona que es capaz de gestionar un equipo, que entiende de finanzas, que entiende de producción, que entiende de procesos, etc. Eso es lo que queremos la gente salga conociendo de este máster. Bien, me pregunta Carlos, y hace muy bien porque es una pregunta inteligente, ¿en qué medida hay profesionales adecuados para impartir esta formación? Bien, también voy a remitiros de alguna manera a que chequeéis el tipo de profesores que estamos proponiendo para este máster. Hay más de 20 personas en total de profesores de este máster, en el que hay personas que aportamos desde la asignatura que yo imparto, que es la primera, aportamos una visión general, una visión que está fundamentada en 2 años de trabajo académico. Llevo 2 años preparando mi doctorado en esta materia y creo que puedo entender, llevo bastantes años además relacionado con la tecnología, con la puesta en marcha de parques tecnológicos, con la formación tecnológica, etc. Llevo unos cuantos años que creo que puedo entender perfectamente por dónde va la economía digital. Pero aparte de esto, contamos con perfiles de ingenieros, arquitectos, informáticos, etc., que están trabajando en empresas que tienen relación con esta transformación digital. Aparte de estos profesores, vamos a ir invitando personas que vendrán a presentar ponencias y personas que vendrán a estar haciendo webinars, que es una de las clases que nosotros llamamos clases presenciales virtuales, es decir, emitiendo clases que nos explicarán cómo se están haciendo, cómo se están desarrollando estos conceptos en las empresas en realidad hoy en día. Seguramente tiene razón Carlos con esta duda de si tenemos los mejores profesionales, pero yo le digo que sí, que hoy nosotros contamos en Madrid, contamos con profesionales suficientemente preparados, con las competencias adecuadas para hacer este trabajo, porque son profesionales que están trabajando en empresas globales, que conocen lo que están haciendo sus empresas a nivel internacional y que por lo tanto vamos a poder hacer esta aportación. Hay otra pregunta más también que insiste un poco en el tema del marketing digital. Si es un máster de marketing, bien, nosotros no queremos que alguien entre en nuestro máster, se matricule, etcétera, con expectativas equivocadas. Si lo que quieres es hacer un máster de marketing digital, la verdad es que hay una, como decía Carlos, hay una oferta muy amplia, oferta creo que interesante también en algunos casos, es cuestión de elegir el mejor sitio, pero que seguro que va a encontrar una buena oferta para dedicarse a esa parte del iceberg que decíamos que es la que más visible está. Eso es para lo que va a servir un máster de marketing. Ojo, también hay muchos máster que están hablando de que son máster para la transformación digital. Pero vayamos, analicemos estas ofertas con cuidado, porque para algunas personas, con buena voluntad, y porque quizás solo conocen esta parte de arriba del iceberg, ¿verdad?
pueden entender que, o están entendiendo que la transformación digital de una empresa de servicios o de una empresa industrial es estar en Facebook, ¿verdad? Tener una web o una página en Facebook para anunciar ahí sus productos, etc. En Facebook hay que estar, seguramente, dependiendo qué tipos de empresas, en Google, etc., en las redes sociales, pero hay que estar para hacer la parte de marketing. Pero antes de hacer el marketing hay que hacer productos, hay que hacer servicios, etc., que sean competitivos, ¿verdad? Y eso es de lo que trata nuestro máster, ¿no? De la parte anterior, de cómo hacemos y producimos para después poder hacer marketing. Recientemente daba una conferencia en la sede de la Unión Europea en Madrid y después de una intervención parecida a la que hice hoy, un señor pidió intervenir, o preguntar, perdón, y me preguntó si tenía que estar en Facebook. Me dijo, bueno, depende, ¿a qué se dedica usted? Me dice, hago unos componentes de los frenos de las ruedas de los trenes de alta velocidad. Y ha pasado una consultora y me ha dicho que tengo que estar en Facebook para ser digital. Llevo un año, no entiendo qué hago allí. Yo tampoco. Sinceramente no entiendo lo que hace usted ahí, porque tiene usted un producto tan especializado que no interesa al público en general. Tiene usted poquitos clientes, ¿verdad? Porque solo los fabricantes de trenes de alta velocidad pueden ser clientes suyos. O sea que lo mejor que hace usted es dedicar el tiempo a tratar de relacionarse, dialogar con las empresas que pueden comprar sus mecanismos para frenos, compartir temas de innovación, etc. Y para eso, mejor crea usted una red reducida donde pueda aportar contenidos tecnológicos de innovación, etc. Pero no tiene usted por qué estar gastando el dinero, el tiempo, etc., en que cualquiera que esté en Facebook, pues subiendo sus fotos para sus amigos o pasando el rato, ¿verdad?, enterarse de que usted tiene una fábrica que fabrica frenos para trenes. O sea que, en ese sentido, tenemos que entender bien, ser precisos con los términos que usamos en la economía digital para aprovechar realmente las oportunidades que esta nos ofrece. Espero que esta casi una hora que hemos estado juntos sea de utilidad para su futuro personal y profesional. Gracias otra vez.